El rector nos convoca para comenzar con esta actividad en el Consejo Social. Uno de los pedidos fue el articular con la mayor cantidad de instituciones y organizaciones del medio. Esa fue la política que implementamos. La metodología que usamos fue lo de las mesas territoriales y en este caso, bueno, con esta vecinal sería una nueva mesa territorial que estamos firmando el convenio y avanzando en proyectos de trabajo y nuestra articulación con ellos es acompañar el proceso de la formación de las mesas territoriales, junto con ellos participar en diagnósticos participativos, en relevamientos y ver proyectos y demanda, y cuando surgen esos proyectos y esas demandas, ver como universidad en qué podemos acompañar con los programas, proyectos y instrumentos que tiene la universidad. Desde su nacimiento, desde su creación, ¿cuántas son aproximadamente las organizaciones sociales que se han ido sumando a esta iniciativa impuesta por la universidad? Directa e indirectamente son casi un centenar las instituciones con las cuales se articula. De manera más fuerte y más permanente, que no sean cuestiones por ahí más de tipo puntuales, que las acciones de tipo puntuales son con instituciones de mayor magnitud, llamar a Defensoría del Pueblo, Consejo Económico Social, municipios. En esta cuestión de que es una construcción, digamos, de base, de abajo hacia arriba, en los territorios más vulnerados, política, social, cultural y económicamente, son con estas 7 mesas y alrededor de 40 organizaciones que hay en estas mesas. La política de extensión universitaria se afianza, ¿no?, cada vez más con la creación de estas mesas territoriales. Trabajamos fuertemente lo que es el concepto de integralidad de acciones, digamos, donde obviamente el fin último es la docencia, la formación de grado. O sea, en todas estas acciones tratamos de que estén participando las cátedras con sus docentes y los estudiantes, en lo que son las prácticas sociocomunitarias, en lo que son los proyectos de extensión, y ahí vamos sumando lo que serían los trabajos de investigación. O sea, integrar todas las funciones que tiene la universidad con el fin último, que es un profesional que conozca la realidad, que vea y que tenga como acción futura como profesional el transformar estas realidades que generalmente son bastante desigualdades. El 2019 ya se está yendo. ¿Expectativas para el mismo programa durante el transcurso del año próximo, en el 2020? Seguir profundizando estas políticas, dependiendo obviamente de la magnitud de estas demandas y estas acciones que nos plantean las mesas, pero bueno, mantener, ampliar y profundizar las acciones que se están haciendo. Y esta cuestión de la formación del futuro profesional, haciendo y en el territorio y en estos territorios, digamos, es una demanda grande y hay varios docentes, no docentes, alumnos y graduados participando en esto.